La cosa más linda de la vida. La bebita. Exactamente. Ay, mi amor, ¿cómo le van a poner? No así sabemos. Claro, no estamos sabemos. En eso. ¿Qué dijo? ¿Pero libro? ¿Por qué dijiste la bebita? Porque yo no dije todavía nada. Yo nadie. Lo tengo acá en mi informe. No te quería arruinar, Isabel. ¿Pero yo... qué haces, Susana? pero me lo habían dicho. Claro, yo no sabía que era una sorpresa. ¿Pero qué? Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Pero no, pero vos ya lo sabías. Bueno, le voy a avisar a toda mi familia entonces. ¡Ah! Sos boluda, ¿sí? A mí me parece maravilloso lo que escribiste. Ah, a ver. Hice bien en creer que uno podía elegir vivir un amor sin dolor. Yo quería vivir un amor pleno, sin conflictos, bueno y verdadero, y lo tengo. Te amo con la paz, la tranquilidad y la seguridad de sentir que todo el amor que tengo es para vos. Me ayudaste a sacarme el disfraz de mina fuerte que me había puesto para taparme, para que no me lastimaran. Ya no lo necesito más, porque tu amor es poderoso. Tremendo. Ah, bravo. Soy muy buena. Me haré llorar. No, no, Isa. Ahora me da ganas de llorar a mí. Ay, mira eso. ¿Quién es ese perro divino? Esa es una que me había levantado de la calle, pero después se murió. Sí, seguimos con los llantos. Ay, no, pero... Inventos y declaraciones fuera de lugar. Le pidió el antidoping directamente a Diego Maradona, hablando de su pasado con la fafafa. Vamos a decir la verdad. Sí, claro. Dame dos rayitas. Recordemos, así como al pasar, Wanda se hace famoso gracias a Diego. Sí, al calzoncillo de Diego, sí, ¿verdad? Claro. Hiciste un boxer de un jugador de fútbol está muy picante, importante de Argentina. Está picante. La verdad que no. Pero Yanina salta y le contesta: qué pena que teniendo hijos no puedas dejar de criticar a otro por su pasado. Recuerdo el tuyo y me alegro el que hayas avanzado. Arroba Wanda Icardi, las adicciones no son una boludez. Y hubo mucho sufrimiento detrás de eso. Aterre, maestro. Ahí agrega Yanina. Estoy en desacuerdo con un millón de cosas que dice mi viejo, pero le agradezco profundamente el haber salido de una adicción que en su momento nos lastimó a todos, empezando por él. Creo que no hay que meter enfermedades en el medio ni para defenderse ni para agredir. Fin. Que esto quede bien claro. Que esto... Avance de punto de encuentro, los que se creen más lindos que la media, los que saben, pero no porque me la creo. Voy a pasar porque estoy siendo muy mala con mi novio, que él mira, mi reflejo en él okay, es espectacular, okay. Así que yo tengo que... Excelente, estamos... Ah, bueno. Antes, ¿te enteraste de la renuncia de Brandoni Actores? ¿Qué te pareció el tema? Sí. Bueno, porque lo llamó la Asociación Kirchnerista de Actores. Bueno, me parece un exabrupto de Brandoni. El hecho de que Brandoni haya renunciado a la entidad de gestión, yo intuyo que lo hace para restarle fuerza a la entidad de gestión, no, al sindicato, es para restarle fuerza. Creo que hay una pelea política de parte de Brandoni. Tiene un problema muy, muy grave, a mi entender, que lo deja expuesto generalmente, que es un antiperonista recalcitrante. Entonces digo, no porque no lo pueda hacer, sino porque generalmente sus expresiones son más de odio hacia una facción determinada o a una ideología determinada que a favor de algo. Brandoni no está a favor de nada, está en contra generalmente. No, Pablo Echarri no puede decir eso. Pablo Echarri no tiene derecho a decir eso. ¿Recuerdan que yo hablé de Nilda Garré? Que supuestamente hay un barco que es de ella, anclado en Estados Unidos. Supuestamente, hay que investigarlo. Yo le digo a los jueces que lo investiguen. Contratación directa. Mario Checopare es una persona, yo dudo de sus facultades mentales, ¿no? La acusaste por los trabajos en el submarino y ella te contestó: duda de tus facultades mentales y te va a iniciar acciones legales. Ya le inicio yo acciones legales por dudar de mis facultades mentales. ¿Le vas a iniciar por sí, eso? Sí, claro. Desde los 70, sí, claro que me siento injuriado. Y en otros casos... Ay, malazo la carta de momento y voy a levantar, pero en este caso voy hasta el hueso. Y sobre el tema, no era del submarino, era del barco de ella. Uh-huh.
justamente en este momento la estoy intimando, pues sigue sosteniendo, aprovecho, déjeme pasar el aviso de que yo tengo un yacht anclado en Miami. Tomate el avión privado y te llama para acá. Yo, la verdad, que había optado por ignorar lo que decía, porque no tengo respeto intelectual por él y creo que no está bien. ¿Crees que robó, se hizo de dinero del Estado? No, no sé. Durante su... Nila viene de los 70, en la época de Jorge Bon, cuando lo secuestraron. Pero que la guita se la sacaron de los secuestros y la llevaron a Cuba. ¡Cuba! Están los libros, investiguenlo. Pero bueno, ya me cansé y ahora le mandé ya la carta de documento y voy a iniciar las acciones que correspondan, porque no me voy a atribuir un yacht que no tengo. A mí ni la agarré, me da vergüenza. Poner una montonera al Ministerio de... Y ahí te tiro el título que necesitas. Poner una montonera al Ministerio de Defensa es como poner al padre Grassi en una guardería infantil. Ya supera este quilombo la frivolidad. Estoy hablando de lo de Luli Salazar con Martín Redra. Este fin de semana explotó Luli Salazar, que está en Miami ya, que está esperando que nazca su hija. Y empezó a atacar a Martín Redra de una manera muy fuerte, donde lo obligaba a contarle algo que desconocemos o que creo que a esta altura conocemos, aunque yo no creo en nada, y empezamos a especular. El donante será él. Yo, viéndolo como público de afuera, voy a opinar porque las personas somos libres de opinar. Para mí, primero, yo no le pediría nada a un ex que esté al lado mío cuando yo voy a tener un bebé, que decidí yo algo sola tener. Primero no eso. Y segundo, para mí, Redrado es el papá de su bebé y ella es la mamá de su bebé. Nada más que el tránsito cortado. Subruyó un vientre, alquiló un vientre, y ese bebé es de los dos, y para mí como público, es de ella y de él, si no, no pediría tanto. Ese man y yo estamos conectados, somos uno. Fue mi primer caballo que... Claro, claro. Que pude comprar, gracias pues a mi carrera, y de verdad que... Es una sensación. Qué genial, ¿no? Bueno, porque por ahí, a lo mejor con el primer éxito te compras una Lamborghini, una Ferrari Testarossa, o ay, que te compres un caballo, me parece tan tierno. Oh, yes, baby. Es que no hay... Es que sos tierno vos. Sí, es. Tiene una sonrisa muy linda. Muy simpática y da como ternura. A mí me da ternura, me gusta. Sí, gracias. ¿A usted le gustan los animales? Qué bien. Gustás, pero qué barbaridad. Como vos me gusta. A vos me gusta. Él no es un animal, es una estrella. El animal de Maluma. No. ¿La patica? Ay, mi amor. ¿Sit? ¿Estás educado? ¿Tienen los Bonnie and Clyde? ¿Hacen eso? Sí, son muy educados. Ah, la verdad, son muy bueno. Educados. Bueno, no, los míos no dan la patica. ¡Mi campera nueva! ¡Me la quiero sacar! Me encantaría, pero son unas bestias. No, no me hacen caso. ¿Otra vez? Se están casando los perros. Ay, otra vez, son dos varones. Solo un pedacito, tú me